cada día volvemos para dar los datos de evolución de la epidemia. Hoy la parte nacional es rápida porque estamos teniendo una evolución muy similar a la que hemos estado observando todos estos días. Tenemos 421 casos nuevos, son menos que los últimos días, pero como decimos, con esas ondulaciones y esas variabilidades debidas a modificaciones en los sistemas de vigilancia por la fase en la que nos encontramos, que deben de ser mucho más precoces en la detección y, sobre todo, mucho más sensibles en la detección de nuevos casos. Pero hoy se observa un descenso que, en parte, puede estar justificado, como debe de ser, por la evolución favorable de la pandemia. Pero también sabemos que hoy es fin de semana, los datos hoy corresponden a ayer sábado y, por lo tanto, es posible que una parte de esa reducción se deba a ese efecto fin de semana. Además, tenemos una cifra muy reducida de fallecidos, por debajo de los 100, 87 fallecidos. Por primera vez en muchísimo tiempo pasamos a tener fallecidos por debajo de los 100. Aquí es más difícil que el efecto fin de semana se pueda observar, pero sí que podría haber algún retraso de notificación y tendremos que valorarlo en los próximos días. Sin embargo, sí que es cierto que, pese a esas ondulaciones con algunos picos esporádicos que estamos observando, la evolución de la detección de fallecidos sí que está bajando progresivamente y ahora ya estamos por primera vez en mucho tiempo por debajo de los 100, lo cual es una buena noticia dentro de lo duro que es siempre hablar de fallecidos por esta enfermedad.